Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 12 en el ciclo A. Estamos, por supuesto, con San Mateo y el texto de este domingo es continuación del domingo anterior. El capítulo décimo de San Mateo es el capítulo del envío misionero, el envío que Cristo hace de sus apóstoles y que al mismo tiempo presagia lo que será la gran misión de los mismos apóstoles. Pero también es como un modo de entrenamiento, podríamos decir, en el sentido de que es una misión con restricciones que toma en cuenta el momento de fe que están viviendo estos apóstoles. Preparémonos, preparemos nuestro corazón para ser en primer lugar nosotros misionados por la palabra de Dios. Que la palabra haga su obra en nosotros y que así podamos también nosotros transmitirla a nuestros hermanos. Oremos con las palabras y en intención con los mismos afectos de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto. Lo tenemos aquí, capítulo décimo de San Mateo, versículos 26 al 33. Leemos la versión en español. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Observemos la presencia que tiene dentro de este evangelio el tema del miedo, el tema del temor. Varias veces exhorta Cristo a sus apóstoles a que no tengan miedo, a que no teman. Este es un elemento fundamental dentro del quehacer misionero, no solamente de ellos, por supuesto, sino de toda la iglesia. Una iglesia arrinconada por el miedo, una iglesia encerrada en el miedo, es una iglesia que no puede evangelizar. Así que en ese sentido, estamos llamados a vivir con plenitud el evangelio como una fuente de vida, una fuente que es más poderosa que las fuerzas de la muerte que tratan de abajarnos. Es el sentido general. Entonces, se trata de un evangelio misionero, una invitación a la misión, una invitación a que seamos valientes y generosos en la misión y, por consiguiente, a que venzamos toda forma de miedo. Vamos a ver el texto griego que nos trae en particular en la semántica de estos términos, siempre recordando que el texto griego fue la primera versión que tuvo la iglesia de una manera oficial de esto que también hoy sigue hablando a nuestros corazones. Me un fobecete autus.
Fobecete, del verbo fobeomai. Fobeomai significa temer. Es el temor que paraliza. Es el temor que hace retroceder. Y por supuesto, es la palabra que está detrás de todas las fobias que se mencionan, tanto desde el punto de vista psicológico, como tener, por decir algo, fobia a las arañas o fobia a las alturas, como también el uso que a veces se hace de esta palabra cuando se habla de transfobia, homofobia, etc. Me uno fobe fete autus. Ese me, propio de un imperativo negativo, no los temáis, no les tengáis miedo. Uden garestin kekalumenon o uk apocalypse apocalyptesetai kai krypton o nostesetai. Bueno, estos verbos difíciles, un poco difíciles de pronunciar para mí, kekalumenon es un participio pasado y el otro es apocalyptesetai, apocalyptesetai. Ese apocalipsis ahí sin duda nos suena parecido a apocalipsis, y es que es correcto. Estos dos verbos son completamente simétricos. El uno es el verbo calipto y el otro es el verbo apocalipto. Entonces, calipto significa ocultar, velar, poner como un obstáculo para que algo sea conocido. Ese es el verbo calipto, velar. Mientras que apocalipto es revelar, hacer que quede visible. Por eso la palabra apocalipsis significa revelación. Y de hecho, en las Biblias protestantes es muy frecuente que este libro, el último libro de la Biblia, no se le llame apocalipsis, sino se le llama revelación. Entonces, ahí tenemos ese juego de palabras. Lo que ha sido objeto de calipto, pues va a ser acción de apocalipto. Y es lo que intenta esta traducción, me parece que lo logra, ¿no? No hay nada encubierto que no vaya a ser descubierto. También hace como un juego de palabras ahí. Calipto, apocalipto. Encubierto, descubierto. Esta raíz común de estos verbos no alcanza a resonar en los participios, en el participio aquí y en la voz media pasiva que tenemos acá. Que calumenon es el participio de calipto, es decir, lo que ha sido velado, lo que ha sido escondido. Apocalipsesetai es lo que será, lo que sea, está en subjuntivo, apocalipsesetai, lo que sea descubierto. Krypton, Krypton. Esta palabra la hemos encontrado ya otras veces. Es la palabra que sirve para algunos términos en español, como por ejemplo encriptar o la criptografía o un mensaje críptico. Todo esto tiene que ver con lo que está oculto, lo que no está a la vista. La idea fundamental de cripto es esa, lo que no está a la vista. Por eso también Cristo, cuando nos invita a orar, dice que entremos en to cripto. Es decir, que no estemos buscando la mirada, ya sea como aprobación o ya sea como aplausos de otras personas. No busques la vista, no busques la mirada. Ese es el sentido de la expresión, tu padre que ve en lo escondido, tu padre que ve en to cripto. Entonces, que no estemos buscando la vista, que no estemos buscando la mirada de otros. Entonces dice, no hay nada, criptón, lo oculto, nostesetai, el verbo ginosco es conocer. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la gnoseología, de ahí vienen los gnósticos, la palabra gnosis. Gnosis es como un conocimiento y la gnoseología es el estudio racional, el estudio filosófico de cómo se da el proceso del conocimiento. Me un fobetete autus, no los temáis. Uden garestin que columenon o uc apocalipsesetai. Nada hay encubierto
que después no sea descubierto. Cal criptón y lo escondido que no sea conocido. Es decir, que finalmente lo que está anunciando Cristo aquí, en este versículo 26, es lo que podríamos llamar el triunfo de la luz. Es el triunfo de la luz. Finalmente llegará el triunfo de la luz. Finalmente lo que estaba encubierto, por ejemplo, las intenciones torcidas del corazón, las agendas ocultas, todo eso finalmente saldrá a luz. Y en ese sentido, lo que Cristo anuncia al comienzo de este pasaje es la victoria de la luz. Y en ese sentido también encontramos el versículo 27. Jolego vimin en tescotía, eipate en tofotí. Lo que digo a vosotros, en tescotía. Escotía es la oscuridad. En tescotía. Lo que digo en la oscuridad, eipate, un imperativo plural, decidlo, en tofotí. Fos, fotos, significa luz. Entonces, la misión, en ese sentido, la misión es un triunfo de la luz. La misión es la explicitación del amor transformante de Dios que siempre implica una victoria sobre el pecado. Veamos qué nos aporta el texto latino. Nergo timueri diceos, nihil enim est opertum quod non revelabitur, et ocultum quod non scietur. Este opertum es como cubierto. Quod non revelabitur, que no sea revelado. Et ocultum quod non scietur, lo mismo, oculto que no llegue a saberse. Quod dico vobis in tenebris digite in lumine, et quod in aure auditis predicate super tecta. La traducción, pues, es muy clara. Es lo que encontramos aquí en griego, kaiho eis, ho kaiho eisto us, acuete, y lo que ho eisto us, acuete, lo que escucháis, eisto us, lo que escucháis en el oído o al oído, kerúxate, epiton domaton. Kerúxate del verbo kerúso, que significa proclamar. Podríamos decir que este verbo es el verbo de la palabra pública, porque es el verbo propio de los heraldos. Es la persona que tiene que dar un anuncio, pues en una época en que obviamente no había periódicos ni cosas parecidas, pues el heraldo es el encargado de dar la palabra pública, de anunciar a todos. Entonces el mensaje es un mensaje público. Y para subrayar todavía más este aspecto público, hay que destacar el lugar de la predicación. Epi ton domaton. Doma puede significar casa, pero también puede significar la cubierta de la casa, la azotea, los terrados. Entonces, por eso dice aquí la traducción, proclamadlo desde los terrados. Proclamadlo desde los terrados. Recordemos que el verbo kerúso es también el verbo de donde viene kerygma, y kerygma es el primer anuncio del Evangelio. Es el anuncio fundamental del amor de Dios que nos llama a conversión y que marca la diferencia fundamental en nuestra vida. Kerúxate epi ton domaton, es decir, proclamad desde los terrados. Tiene que ser completamente público, completamente abierto. La conclusión que tenemos en estos versículos 26 y 27 es que Cristo está hablando de la victoria de la luz. Y al declararlos a ellos como miembros de la luz, como hijos de la luz y como herederos de la luz, les está diciendo, pues ustedes no tienen nada que temer porque finalmente ustedes están de parte de la luz. Así que ustedes no son los que tienen que esconderse, ustedes no son los que tienen que ocultarse. De ninguna manera. Que se oculten los que tengan algo que esconder, pero ustedes no tienen por qué ocultarse. No tienen por qué esconderse. Ustedes son parte de la luz. Es la primera, podríamos decir, la primera razón, el primer torrente de fuerza que Cristo trae para sus apóstoles. Ustedes están de parte de la luz. Colego humen en tescotía, eipate en tofotí. Lo que yo digo en la oscuridad. Entonces, uno podría preguntarse,
Y es una pregunta válida. Uno podría preguntarse si el Evangelio tiene esa característica de victoria de la luz, ¿por qué Cristo mismo dice, Olego hymen en teskotía? Es decir, ¿por qué Cristo predica así en la oscuridad? ¿Y por qué Él, en vez de predicar desde los terrados, dice que les ha predicado al oído? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué esa discreción de Cristo? ¿Por qué esa manera de obrar de Cristo? ¿Por qué el Evangelio llega con esa discreción? Es una pregunta, a mi entender, es una pregunta bastante difícil. Tratar de entender por qué Cristo toma esa actitud en su ministerio y ciertamente los envía a ellos a que anuncien abiertamente, pero entonces, si ellos tenían que anunciar abiertamente, fue que Cristo no anunció abiertamente. ¿Por qué dice que él predicó así como en la oscuridad? ¿Por qué dice que él predicó al oído? Si bien después los envía a ellos a que prediquen desde los terrados y a que proclamen con toda la fuerza de una palabra pública. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Bueno, yo creo que hay dos anotaciones que tenemos que hacer frente a esta pregunta tan válida. La primera anotación es darnos cuenta, como decíamos en la introducción de este comentario, darnos cuenta que esta misión es una especie de entrenamiento. ¿Y un entrenamiento para qué? Pues es que hay que comparar Mateo capítulo 10, o sea, esta misión, con Mateo capítulo 28, que es la gran misión, o como a veces se dice, la gran comisión. Y esa gran comisión a la que Cristo les envía, esa gran comisión no tiene restricciones. O sea que esta misión es como un entrenamiento de lo que sucederá después de la Pascua. Y aunque Cristo les dice que prediquen abiertamente, pues nosotros recordamos que también les dice que no entren a tierra de paganos, que no entren a pueblo de samaritanos, eso lo veíamos el domingo pasado. O sea que esta misión es una misión con restricciones. Y esas restricciones se notan en que Él no los envía todavía a todas las naciones, sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que lo que hará plena la misión, lo que le dará plenitud a la misión, es lo que viene con la Pascua y lo que viene con Pentecostés. Es decir, la razón por la que Cristo predica como con esa discreción, como con esa timidez, como con esa restricción, es porque todavía no ha llegado la Pascua. Como no ha llegado la Pascua, como no ha llegado la efusión del Espíritu, entonces el Evangelio en este momento del proceso de la redención, en este momento del camino de la redención, el Evangelio es como un secreto. Y es un secreto porque falta la efusión del Espíritu. Es un secreto porque falta la tremenda noticia del amor, la noticia que se va a encontrar únicamente en la cruz del Señor. Como falta todavía la noticia de la cruz del Señor. Como todavía no se ha proclamado abiertamente el amor, entonces el Evangelio es una noticia discreta, es una noticia secreta, una noticia que algunos entienden y muchos no entienden. Acuérdate ese otro pasaje donde Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decir que Jeremías, que alguno de los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que será la noticia del amor en la cruz y será la efusión del amor en Pentecostés lo que haga posible que esta misión alcance su plenitud. Antes de que se llegue a esa plenitud, entonces Cristo predica como en secreto el Evangelio. Es un secreto, es un susurro de amor que ya anticipa en algo el don de Pentecostés, pero es apenas un susurro de amor.
un susurro de amor, porque no ha llegado todavía la gran manifestación del amor que es la cruz, ni la gran efusión del amor que es Pentecostés. Y entonces vuelve y pregunta a uno, pero si no ha llegado todavía la gran noticia del amor que es la cruz, y no ha llegado todavía la gran efusión del amor que es Pentecostés, ¿por qué a ellos sí los manda a que prediquen abiertamente? Respuesta, los manda a que prediquen abiertamente como un entrenamiento para la gran misión. Sí, ellos tendrán que predicar abiertamente. Y de hecho Cristo también hizo algunas predicaciones abiertas. Recordemos, por ejemplo, que todos los evangelios sinópticos nos hablan de los recorridos de Cristo por la región de Galilea y dicen que iba proclamando el evangelio del reino y diciendo, el reino de Dios se ha acercado. O sea que, en resumen, la misión tanto de Cristo como de los apóstoles, antes de la cruz y antes de Pentecostés, es una misión parcial, es una misión discreta, es una misión que avanza al ritmo del susurro del amor. Esto que ahora ellos viven como un entrenamiento, se hará pleno después, vendrá con plenitud después, ya con la noticia del amor en la cruz y con la efusión de Pentecostés. Mire todo esto que tiene que ver con la luz y con la oscuridad en los primeros dos versículos. Avancemos. Caimé fobeiste apoctenonton to soma, tendepsigen medinamenon apocteinai. Entonces vuelve el tema del miedo. Esta vez Cristo les dice, no temáis, no temáis. A los que matan, apoctenonton, apoton, apoctenonton. Obsérvese que apo es una preposición que pide genitivo, por eso tenemos aquí ton, apoctenonton. Ton, apoctenonton, está en genitivo por apo. No temáis apoton, apoctenonton. Es decir, no temáis a los que matan. ¿A los que matan qué? El cuerpo. Los dos verbos claves en este versículo 28 son apocteino, que significa literalmente matar, causar la muerte a otra persona, y apolumi. Apolumi quiere decir destruir, arruinar completamente. Y por eso, en muchos casos, tiene también un sentido de matar. Entonces, apocteino y apolumi. Entonces dice Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo, tendepsigen medunamenon apocteinai. Dice aquí, tendepsigen, el alma, psige, tendepsige medunamenon apocteinai. No pueden matar apocteinai. No pueden matar el alma, tendepsigen. Entonces aquí viene una segunda razón de confianza y una segunda fuerza para vencer el miedo. Siempre las fuerzas del mal, empezando por los demonios, tratan de presentarse como potentes, potentísimos. Y por eso, por ejemplo, en los exorcismos, el demonio hace grandes demostraciones de poder, de conocimiento, y trata de mostrarse como muy fuerte, muy fuerte. Cristo lo que está diciendo es, hay un límite para la fortaleza de las tinieblas. Hay un límite para lo que puede el mal. No absolutices el mal. Si el primer consejo era, la luz vencerá, el segundo consejo es, no absolutices el mal. Eso es lo que significa. No absolutices el mal. Medunamenon apocteinai. No pueden matar temsigen, no pueden matar el alma. Hay un límite frente a lo que ellos pueden. El poder del mal no es absoluto. Entonces, primero, la victoria es de la luz. Eso es lo que tenemos en los versículos 26 y 27. Ahora en el 28, el poder de ellos, el poder del mal, es limitado, tiene un límite. Y Cristo pone ese límite en lo que tiene que ver con el cuerpo y el alma, mostrando así en dónde está la victoria permanente de Dios. Y esto lo vemos una y otra vez en los mártires.
Efectivamente, los mártires pues fueron muchas veces destrozados por las llamas, por los azotes, por las fieras, pero su corazón, su ser permaneció fiel a Dios. Entonces hay un límite para el poder del mal. En cambio, dice Cristo, no hay límite para Dios. Obeiste de malum, temed en cambio, o temed mejor, ton dunamenon, Kai psychen kai soma apolesai en gene. Temed al que puede arruinar en la ajena, al que puede destruir en la ajena. Gehenna es imagen de la condenación dentro del simbolismo, dentro de la simbólica de aquel tiempo. Al que puede arruinar, destruir en la ajena alma y cuerpo. Lo importante en este versículo es el contraste entre el poder. Entre el poder que tiene Dios, que es sin límite, y el poder que tiene el mal, que es con límite. Entonces tú no temas, porque el mal tiene un poder limitado. Sí, tiene poder, pero es un poder limitado. Luego Cristo nos habla del valor que nosotros tenemos, porque no es solo que Dios sea poderoso, sino que tiene un potente amor por nosotros. No es solo que Él sea fuerte, sino que tiene un fortísimo amor por nosotros. No es solo que Él sea victorioso, sino que Él quiere que nosotros venzamos. Entonces, es la idea que se desarrolla en los versículos 29 y 30. Strucía es un pajarito. Como decir un copetón, un petirrojo, bueno, un pajarito pequeño. Ogir Dios, trucía. Asariu poleitai. Asariu está ahí en el genitivo, es lo que indica el precio, porque el verbo es poleo, y poleo significa vender. Entonces, no se venden asariu por un as es una moneda de muy poquito valor en aquel tiempo. No se venden por una monedita un par de pájaros. Caigenes autón, ut peseitai, epitengen, aneu tu patrosimon. Es decir, el pajarito es pequeño. Pequeño no solo físicamente, sino pequeño en su valor. Y dice aquí Cristo, genex autón, uno de ellos, u peseitai, del verbo pipto. Pipto es caer. U peseitai epitengen, no cae a tierra. U peseitai epitengen, aneu tu patrosimon. Aneu es una preposición muy interesante en griego porque literalmente lo que significa es al margen, sin tener cuenta de, distinto o aparte de. Es decir, lo que está diciendo aquí Cristo es que ni siquiera los pajaritos están por fuera de las manos de Dios, están por fuera del poder de Dios. Como quien dice, nada, nada se le escapa a Dios, nada está aneu tu patrosimon, nada está por fuera de vuestro Padre. Aquí traducen sin el consentimiento de vuestro Padre, porque en efecto, aneu, como significa al margen de, pues también puede significar al margen del conocimiento o al margen de la aprobación. ¿Cierto? Como algo que se sale de las manos. Tú piensas, por ejemplo, en un rey que gobierna, pero hay cosas que suceden aneu, es decir, cosas que suceden sin el conocimiento y sin el consentimiento del al margen de él. Curioso, miremos a ver qué nos ofrece el texto latino en ese 29. Nonne duo passeres asse veneunt, no se venden dos pajaritos por un as. Ex unu et unus exilis non cadet superterram. Sine patre vestro. Fíjate que aquí no pone sin consentimiento, sino simplemente sine patre vestro. Realmente la expresión, como he dicho, sería esa, al margen de, independientemente de, sin contar con. Pero la idea fundamental aquí es que nada, óigase bien, nada sale de la providencia divina. Nada escapa del poder de Dios. Nada está por fuera de Dios.
Y de nuevo, la idea fundamental aquí es que nos demos cuenta que aunque el mal tiene un poder, el poder del mal es limitado, mientras que el poder de Dios es ilimitado y su alcance es perfecto. Fimonde, es decir, de vosotros, traduciríamos en cuanto a vosotros, que es como traducen aquí en español, en cuanto a vosotros, fimonde, kai haitriges tesquefales, hasta los cabellos, haitriges, trix, es palabra femenina, trix, trix propiamente, trix, trijos, significa cabello. Algunos de nosotros nos vamos quedando ya casi sin cabello. Haitriges esquefales. Entonces, los cabellos de la cabeza, pasai. Todos los cabellos de la cabeza, erizmemenai eisin. Arizmeo significa numerar o contar. Entonces, pasai triges esquefales. Erizmemena y Eisen significa están contados, están numerados. Fíjate las comparaciones de Cristo tan gráficas y que nos muestran el alcance de la providencia de Dios. Lo que se nos está diciendo aquí es que hasta lo más pequeño de la naturaleza, como puede ser un pajarito que se vende por medio centavo, o lo más pequeño de tu cuerpo, como puede ser un pelito de tu cabeza, hasta eso está numerado. Nada escapa a Dios. Nada escapa a Dios. Y saca la conclusión en el versículo 31. Me unfo veiste. No temáis. No temáis. Polon struthiun. Diafere tefimeis. Entonces, diafero significa poner aparte, literalmente. La idea es como eso, ¿no? Como separar, como poner aparte. Pero se utiliza como un sinónimo de valor, tal vez por aquello de que lo que uno pone aparte, lo que uno separa, pues es lo que uno considera como valioso para uno. Entonces supongo que esa es la razón por la que se utiliza esta comparación de aferete y meis. Es decir, vosotros me un fobeiste polon struthion diaferete humeis. Humeis está en nominativo. Vosotros valéis, vosotros tenéis valor más que muchos. Polon struthion, mucho más que pajaritos. Entonces, la razón aquí es, tú eres valioso. Fíjate las razones para vencer el miedo. Primera razón, la luz vencerá. Segunda razón, el poder de la maldad es limitado, mientras que el poder de Dios es ilimitado. Tercera razón, eres precioso ante los ojos de Dios, vales mucho. Una vez que Cristo nos ha dado esas tres grandes razones para vencer el miedo, pues entonces pasa a declararnos cómo tenemos que ser arrojados, valientes, audaces en la proclamación del Evangelio. Y nos da aquí como una razón para esa valentía, indicando cuál es el desenlace de ser cobardes y cuál es el desenlace de ser realmente valientes. Paz un hostis, todo aquel, homologesei enemoi emprostentum ab anthropon, homologesei cago en auto emprostentu patrosmu tu entois uranois. Todo aquel homologesei. Este es interesante el verbo homologeo, porque homologeo literalmente, creo que se nota la etimología, viene de logos y de homos. Homo significa lo mismo, y logos pues significa la palabra o lo que se dice. Entonces, homologeo significa decir lo mismo. Decir lo mismo, literalmente es eso, ¿no? Es proclamar lo mismo. Pero tiene un sentido derivado que es muy frecuente en griego, por supuesto, y que corresponde
a que si yo digo lo mismo de ti, es que yo me pongo de tu parte. Por el contrario, dejar a una persona sola es dejar que ella hable y yo me desapropio de esa, de ese lenguaje o de esa declaración de esa persona. Entonces, homologueo está indicando la actitud del que se pone de parte. Por eso aquí dice el que se declare por mí. Literalmente lo que dice es el que diga lo mismo que yo digo. Y es interesante como suena este versículo 32 traduciéndolo así. Pues todo aquel que diga lo mismo que yo digo delante de los hombres, ¿cierto? Yo diré, homologueso cagó en auto, yo diré lo mismo en él o con él delante de mi padre. Es decir, la idea es, si tú tomas mi causa y hablas como yo hablo, yo tomo tu causa y hablo en favor tuyo. Aquí utilizaron el verbo declararse, porque es evidente que el homologueo, por esa derivación de sentido como metafórico que tiene, pues no es tan fácil. Bueno, y en latín, ¿cómo traducen esto? El 32 me llama la atención. Omnis ergo qui confitebitur me coram homilibus confitebore dego eum coram patre meo qui es in celis. Entonces, todo aquel que me confiese ante los hombres. Pero, repito, la expresión original es homologueo, es decir, aquel que dice lo que yo digo. Por supuesto que hay un sentido derivado, no es simplemente dice lo que yo digo, porque dice homologesei enemoi, homologesei enemoi. Es algo así como el que dice lo que yo digo en mí. Enemoi, queda uno como un poco perdido ahí. Pero uno tiene que tener en cuenta que no dice eiseme, ¿cierto? No dice eiseme, sino que ese enemoi, hasta cierto punto, conserva esa característica de dativo. Entonces, enemoi, aunque es la preposición en, enemoi, está indicando el a favor de, y es lo que se intenta recuperar aquí en la traducción en español cuando dice, se declare por mí. A favor de. Aquí dice qui confitebitur me, porque el verbo confitebor pues ya tiene esa característica de ponerse a favor de. A favor de. Confitebitur me coram hominibus. Aquí dice homologesei enemoi. Es decir, el que dice lo que yo digo a mi favor, el que se pone de mi parte, traduce otra Biblia, que se pone de mi parte. En prostenton anthropon, delante de los hombres, entonces dice, que hago homologueso en auto, yo también me pondré de su parte, yo también hablaré lo que él habla, yo también apoyaré su causa, en prostentu patros mutu en tois uranois, en frente de mi padre que está en los cielos. Pero viene también la consecuencia. Hostin dan arnesetai me emprostenton anthropon, arneomai, pues viene a significar aquel que niega, aquel que se opone. Bueno, propiamente es lo que en inglés dicen con el verbo disown, disown. Disown quiere decir, own es apropiarse, own es como tomar como suyo. Disown es desconectarse. Es, no tengo yo nada que ver. Es, aquí dice el que me niegue ante los hombres. Es decir, aquella persona que se aparta del otro, que se desconecta del otro. Hay un verbo parecido en español que es el verbo deslindarse. Se deslinda, es decir, se separa, se divide. Entonces, aquel que se desconecte de mí, aquel que me niegue, en prostenton anthropon, Arneso Maikago Autón, yo también me desconectaré de él. Interesante lo del verbo desconectarse, ¿no? El verbo disown en inglés. Desconectarse, es decir, no reconocer. Yo no te reconozco, yo me desconecto de ti. Entonces, aquel que se desconecte de mí delante de los hombres, pues yo me desconectaré de él
¿cierto? Está en futuro. Arneso maica guautón, empros en tu patros mutúan tois uranois. Yo me desconectaré de él delante del Padre que está en los cielos. Observemos que esta desconexión es bastante literal en otros textos de los evangelios. Por ejemplo, cuando Cristo dice, en el pasaje aquel de las cinco vírgenes sabias y las cinco vírgenes necias, cuando llegan las necias y tocan allá al banquete, entonces la respuesta de Cristo es, no os conozco. Y en otra parte dice Cristo, no sé quiénes sois. Ese es el arneso, Maya, ese es el desconectarse. Tú te desconectaste de mí. Tú te desconectaste de mí. Yo me desconecto de ti. Tú no quisiste que ver, nada que ver conmigo. Yo no quiero tener nada que ver contigo. Tú te desconectaste, yo me desconecto. Algunos podrían pensar, oye, pero qué palabras tan duras de Cristo. Pero a mí me encanta lo que decía un teólogo, y con esto terminamos. Un teólogo que decía, pero es que si Dios, oiga esta expresión tan brillante, si Dios obligara a todos a ir a su cielo, estaría suprimiendo la libertad de ellos. Un Dios que obligara a todos a ir al cielo, como quien dice, hagas lo que hagas, tienes que ir al cielo, es alguien que, es un Dios que estaría negando la voluntad humana. Bueno, este es el pasaje que nos hemos encontrado, un pasaje que nos da mucha consistencia misionera, porque nos quita el miedo, nos invita a la audacia y nos muestra las consecuencias de la cobardía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.